Gracias por continuar informándose con nosotros. Tal como vimos anteriormente, la Organización de Naciones Unidas se ha ocupado de dos situaciones recientemente. En primer lugar, sancionó a Corea del Norte por el lanzamiento de misiles y su programa nuclear. Y por su parte, el Alto Comisionado para Derechos Humanos afirmó que en Venezuela, cito, hay un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, y dijo además estar preocupado porque no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar. Enlazamos con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, para conversar sobre estos dos temas. Celia, qué gusto tener la oportunidad de conversar contigo. No habíamos coincidido desde tu viaje y reportes desde Sudamérica, así que bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias. Celia, el régimen norcoreano continúa con sus amenazas contra Estados Unidos por considerar que es el principal promotor de las medidas anunciadas por la ONU y ha dicho que podría llevar a cabo no solo medidas estratégicas, sino que ya ha hablado de medidas físicas y, asumiendo que se refiere a la posibilidad de ataques directos, ¿ha anunciado el gobierno de Estados Unidos alguna nueva movilización militar? Hasta el momento lo que hemos visto desde los Estados Unidos son los ejercicios que han adelantado desde Corea del Sur, la península coreana, trabajando directamente con este gobierno y desde luego estableciendo su poder militar. Por ahora sabemos que el Pentágono y desde luego el presidente y el secretario de Estado están manejando la situación de una manera muy cautelosa. Esto mientras aquí en los Estados Unidos se revela información acerca de la capacidad nuclear que posee Corea del Norte, y esto después de que inclusive por medio de sus medios estatales aseguraran que estarían dispuestos a atacar por lo menos 1,000 veces más fuerte a los Estados Unidos e inclusive que estarían buscando la manera de llegar a territorio estadounidense, asegurando que el espacio que existe entre ambas naciones no sería un impedimento para ellos. Y esto es definitivamente una amenaza fuerte, pero va de acuerdo con esta retórica que ha manejado Corea del Norte. Recordemos que el secretario de Estado se encuentra en Filipinas durante la reunión de los países asiáticos y Corea del Norte fue invitado. Esto es algo que no se había visto en el pasado y que muestra esta intención de tratar de buscar una opción diplomática. Pero esto tampoco elimina la posibilidad de que haya una acción militar si Corea del Norte sigue adelante con estas amenazas y las hace de alguna manera reales. Celia, estas sanciones contra Pyongyang solo fueron posibles en el Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de Rusia y de China. Y este último había sido criticado por Estados Unidos por no tener una posición más clara, o más bien por tener una posición ambivalente en temas económicos con Corea del Norte. Así que podríamos considerar que el apoyo chino fue un gran avance. ¿Estás de acuerdo? Así es un gran avance y es difícil de verdad pasar una resolución aquí en la Organización de Naciones Unidas de manera unánime. Eso es algo complicado y es definitivamente una victoria para Estados Unidos, que fue el que lideró esta resolución, la séptima de sanciones, las más fuertes que se le ha impuesto a Corea del Norte y desde luego con el apoyo de China. China es fundamental ya que es el aliado económico principal de Corea del Norte. Sin embargo, lo que se cuestiona, por lo menos desde los Estados Unidos, es qué tan real serán las acciones por parte de China, si se de alguna manera llevarán estas palabras que se han implementado en esta resolución, en donde se sancionan importaciones, exportaciones, se reduciría en un tercio la entrada de fondos por parte de las exportaciones, si eso realmente se haría en la práctica y si China lo estaría haciendo. Pero lo que es claro es que a China no le conviene una Corea unificada donde Estados Unidos pueda ser uno de los mayores miembros de ese grupo, por lo menos que haya influenciado ese grupo si llegáramos a ver una Corea del Norte donde se elimina Pyongyang y estaríamos viendo que Corea del Sur tomaría completamente el poder. Esto es algo que los analistas indican, lleva a China a buscar una solución en la que tampoco Pyongyang salga definitivamente del poder, ya que si hay una crisis interna, ellos serían los que asumirían la entrada de migrantes y aquellas personas que están buscando refugio hacia China de alguna manera, esa crisis tampoco la quieren ver. Y esto es lo que podría estar balanceando el presidente de China, que en los últimos meses ha tratado de alguna manera trabajar con Donald Trump. Celia, en otro tema, la ONU confirma violación a los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora hemos visto que el gobierno de Venezuela no se preocupa, o por lo menos no se ocupa, de este tipo de señalamientos por parte de organismos internacionales. Así que no podríamos esperar un cambio en la nación suramericana, pero sí más presión internacional.
Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostiene que la crisis no se va a resolver por imposición de medidas unilaterales. Así es, como mencionabas, esto es algo interesante desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Desde hace meses lo hemos visto muy activo en Venezuela. De hecho, invitó al gobernador Capriles a que viniera a hablar con él directamente. Ya no pudo salir de Venezuela, le entregó por medio de sus abogados un informe al que tuvimos acceso donde se hacen denuncias. Básicamente se creó una comisión donde se entrevistaron a 135 testigos y por medio de este reporte Naciones Unidas hace una denuncia acerca de las violaciones, de las muertes y también anuncia su preocupación de la remoción de la fiscal de la manera en que se hizo el pasado 5 de agosto. Asegura que el gobierno venezolano es responsable de la muerte de por lo menos 46 venezolanos de los 124 que han muerto y que están siendo investigadas sus muertes por la fiscalía en el marco de las protestas que se han adelantado desde principios del mes de abril. Y esta información realmente es la que sale desde hoy por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra. Ahora, el gobierno de Venezuela, por lo menos su embajador desde Naciones Unidas y desde el embajador que tienen en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, niegan absolutamente de que existan violaciones, acusan a la oposición de ser los que incitan a la violencia, de ser los responsables de estos ataques. Sin embargo, estas versiones que entrega el alto comisionado son muy claras, específicas, hablan de tortura, de acoso, de allanamientos a casas de manera violenta y de violaciones a derechos humanos que ellos aseguran podrían de alguna manera ser llevados a una corte, ya que esto estaría violando la ley internacional. Y entonces, mientras la OEA busca sanciones, la ONU aboga por una negociación y esta diferencia en puntos de vista podría no ayudar a que la situación cambie. Gracias por conversar con nosotros. Como siempre, un gusto, Celia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer. Amigos, volvemos con mi colega Gustavo Velasco.